la esposa recordamos. Ex esposa de Pelé. Es la hora ya. De jugar. Sí, sí. No, ya se evidenciaron la edad, además. La de más, pero no por el rato. Saludemos mejor a Samantha Robles, a mi Rox, buenos días. ¿Cómo están? Christopher, bienvenido. Quique, Marlene, Paco, amigos de imagen. Tenemos información muy importante del sistema frontal número 11. Todo lo complicado que se ve en la frontera norte del país, claramente Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, incluyendo Sinaloa, Durango y partes del occidente de Zacatecas. De este sistema frontal, que sí vino rudo, que así los pronósticos de inicios de semana era un sistema frontal débil, pues no. Viene dejando incluso a caída de aguanieve en zonas de montaña, por zonas de montaña, me refiero un poquito arriba de los 2.500 metros de altura en la frontera norte y noreste del país, y va desplazándose el día de hoy hacia el oriente y centro. Entonces nos va a tocar un aire más frío a partir de hoy, mañana, y así una recuperación paulatina a partir del día domingo, puesto que también va caminando rapidito. Entonces ese es el tema ahorita. La nota es el sistema frontal número 11 y su desplazamiento hacia zonas del sureste mexicano con fuertes vientos en el litoral del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, favoreciendo un oleaje de 2 a 4 metros de altura a Tamaulipas y a Veracruz. Mandamos saludos. ¿No llueve en la Ciudad de México? No. Es que te voy a platicar por qué. El cielo parcialmente nublado que se mantiene desde el miércoles y hasta el domingo, aunque no lo creas, mantiene también una posibilidad de lluvia escasa o ligera. Esta como posibilidad vidente, va a temblar en la Ciudad de México. ¿Cuándo? Esta no sé, posibilidad, pero va a temblar. Un día, claro. No. Esa posibilidad incrementa cuando este sistema camina, Paco, y eso es lo que va a suceder hoy. Entonces, más adelante voy a explicar eso. Para que pongas para atención, que pongas estés atención. Con tu celular. En veces sí y en veces no. Sí, exactamente. Okay. En algunas zonas. En algunas zonas no. Es posible, algunas horas. Eres sí, vidente, algunas no. Se me hace, no, no, bueno, mire. Mi queridísima Marlene Stahl, amigos de Imagen, sea ya es viernes, lo hemos logrado con toda la actitud, como debe de ser, con un buen cafecito, espero que ya esté o preparándolo, o tomándolo, o al menos despertando. ¿Qué es lo que sucede en la región noroeste? Antes, respondiendo a la pregunta de mi querida Marlene Stahl, sí, Marlene, el día de hoy, fíjate que en el Valle de México no tenemos potencial de lluvia, así como estaba pactado desde el miércoles y hasta el domingo. El miércoles, justo en la tarde-noche, se presentó lluvia de forma muy aislada y de un periodo muy corto, es decir, como menos de una hora en Ciudad de México y alrededores, pero el día de ayer no, el día de hoy tenemos el mismo potencial, escaso, y se mantiene el fin de semana, a pesar de que baja toda esta gran masa de aire frío. Entonces, en su desplazamiento hacia el suroeste del Golfo de México, va a interactuar con la inestabilidad por lluvias que está en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en donde además tenemos un evento norte en la zona costera de Tamaulipas y de Veracruz. Hay vientos arriba de los 60 a los 80 kilómetros por hora, esto favoreciendo un oleaje de 2 a 4 metros de altura. Estas condiciones se extienden evidentemente hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que es la zona costera de Chiapas y Oaxaca, y vientos todavía más arrachados. Entonces, viene toda la masa de aire frío impulsando un sistema frontal. El sistema frontal se desplaza en dirección este-sureste. Delante del frente frío, con toda la lógica, viene la actividad de lluvias, porque está rompiendo este aire cálido. Entonces, viene toda la inestabilidad que se estará presentando hacia el oriente y centro del país. Pero, lo que sí es que, prácticamente lo que sí va a generar este sistema frontal es vientos fuertes y descenso térmico. Ahora, la entrada de humedad aquí en la región noroeste sigue dejando lluvias en Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, incluyendo Sinaloa, Durango y Zacatecas. Occidente, centro del país, Nayarit, Jalisco y Colima también mantendrán cielos parcialmente nublados. Valle de México, vemos que no, se mantiene con cielos más despejados, y esto prácticamente las próximas 72 horas. En zonas del sureste, para allá van las lluvias y para allá va el ligero descenso térmico que traerá consigo el sistema frontal número 11 de la temporada. Vamos a ver ahora las temperaturas hacia el noroeste, norte y noreste mexicano. Condiciones de cielo despejado, el oriente, el norte y el noreste mexicano por el frente frío número 11. Hasta aquí el reporte, Paco, regresamos contigo del otro lado del estudio. Buen día. La manzana de la... Mi queridísima Marlene Stahl, amigos de Imagen, sea muy buenos días, si se va levantando, si ya tiene un rato levantado, espero que la esté pasando bien, y antes de salir de casa se abrigue muy bien. Las temperaturas van a estar pues templadas en el transcurso de la tarde. Las mañanas, como se han estado presentando desde hace dos días y prácticamente lo que resta de la semana, estarán en promedio en el centro del país, una generalidad entre los 10 y los 14 grados centígrados, y las máximas estarán alrededor de los 20 y los 22 grados, no más. Todo esto por el sistema frontal número 11. Vamos a ver justamente la imagen de satélite para un general a toda la Ciudad de México, toda la República Mexicana. El día de hoy ya se ve un poquito más de sol, los cielos estarán parcialmente nublados, los periodos de sol serán más extensos. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie.
Y rápidamente vamos a ver lo que va a suceder para este fin de semana en territorio nacional. Hablamos del sistema frontal número 11, como nota, por supuesto, para viernes, sábado y domingo en toda la frontera norte y noreste. Aquí va, viene el descenso térmico considerable, es decir, de 4 a 5 grados centígrados menos por la mañana y por la tarde. De hecho, en zonas de montaña se pueden estar presentando alrededor de los 0 a los 5 grados. Además de la posibilidad de lluvia que tenemos para el día de hoy con días mayormente nublados, el pronóstico de tormentas viene acompañado de vientos fuertes, arrachados de 60 a los casi 80 kilómetros por hora, desde Chihuahua y hasta Tamaulipas, incluyendo la parte norte y centro de Veracruz. En la zona costera del litoral del Golfo de México continuaríamos con vientos alrededor también de los 60 a los 80 kilómetros por hora y se extiende hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que es la zona costera de Chiapas, Oaxaca. La actividad de nublados en el centro del país continuaría con un potencial de lluvia bastante bajo, esto para que lo tome en cuenta, en el centro y en el Valle de México, centro occidente también. La actividad de nublados con lluvia, aquí sí, en la región noroeste, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua y norte de Sinaloa. Y en zonas del sureste mexicano vemos una península de Yucatán, Quintana Roo, mucho más despejados. De igual forma, Campeche estará nublado con celdas de tormenta para el día de hoy, pero solamente hoy. Mañana ya estará más despejado. La nota, repetimos, norte y noreste hoy, mañana, descenso térmico considerable por el frente frío 11. Ahí está. ¿Va a llover en la Ciudad de México? No. Depende. O sea, ¿sí o no? No, ya. Ya con toda ya, la certeza nada. Del mundo. Es que así estaba pautado, de miércoles a domingo, cielos parcialmente nublados, pero aire frío. ¿Y en Monterrey? Sí, ahí sí, ahí y sí. Además frío. 15 grados la máxima solamente hoy. ¿En Guadalajara? No, tampoco llueve. ¿En Los Cabos para Don Víctor? En Los Cabos, Don Víctor, cielos parcialmente nublados, no llueve. Adiós, gracias, feliz.